encima del escenario con nuestras maravillosas gogos, nuestros maravillosos DJs, para empezar la noche y que no pare la fiesta. A disfrutar, a saltar, a vibrar. Toda la gente de Valladolid está aquí abajo disfrutando con nosotros. Arranca la noche por todo lo alto, chicos, a seguir bailando. Pérez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Comienza la fiesta y no para, ¿eh? Estamos vibrando, saltando, gritando y eso es lo que vienes a hacer tú aquí, ¿no? Eso es, que baile toda esta gente que está ahí. Hay mucha variedad, desde violín, vocales, latino, gente de Valladolid muy buena, DJs, tenemos un espectáculo impresionante. A ver, ¿y tú qué vas a hacer esta noche? Nada, hacer bailar a miles y miles de personas aquí en Valladolid. Muy prontito, mira toda esta gente que ha estado aquí, sí. ¿Y toda la noche hasta las 4 de la mañana? Nada, hasta las 4 KDJ que va a meter mucha caña. A ver, ¿qué significa para ti estar aquí arriba, encima del escenario? Pues para mí un orgullo y que confíen en mí, sobre todo. Yo creo que sí, que seguramente que todas estas vallisoletanas están confiando en que les deis mucha caña, sobre todo mucha música buena, que es lo que le vais a dar esta noche. Sí, ya nada, subimos a cabina y a partirlo, como te he dicho antes, y nada, que la gente disfrute sobre todo. Bueno, chicas, contadme quiénes sois. Yo soy Natalia. ¿Y el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? A ver. La Espucera Dance. ¿Y qué venís a hacer esta noche encima del escenario? Pues venimos a bailar un poquito. ¿Sí? A animar la noche. ¿Qué significa esto para vosotras? Bueno, es como todo un logro bailar delante de toda Valladolid. Y bueno, esperamos que lo disfrutéis tanto como lo disfrutamos nosotras. Eso fijo, es la primera vez que subís aquí arriba. Aquí sí, aquí sí. Cuéntame, ¿cómo habéis animado toda esta noche? Pues estamos empezando poquito a poco, la música es una pasada, la gente está a tope, Valladolid es muy grande. Hombre, claro que sí, pero sobre todo gracias a vosotros, a gente artistas como vosotros que subís aquí al escenario para hacernos vibrar. Muchísimas gracias al público principalmente, porque por ellos estamos aquí y porque son ellos los que nos animan. Un poquito futurista, un poquito moderno y mezclado un poquito con el blanco, que no sea el típico negro, que claro, es lo que siempre vemos en todos los discotecas. Un poco de alegría, ¿no? Exactamente. Pues bailar es lo máximo, ahora mismo es lo máximo, disfrutar y ver a la gente disfrutar. Somos Pucela Flava, somos un grupo vallesoletano de breakdance. ¿De breakdance? ¿Por qué vais disfrazados así? ¿Que habéis querido darle un toque nuevo? Exactamente, queríamos darle un poquito de arte marcial, una disciplina así para que la gente pues... Bueno, ¿y cuántas veces os veremos aquí en el escenario arriba? Pues todas las veces que sea posible, nosotros aquí estaremos dándole cañita. Depende del show, tenemos una temática, tenemos ninjas, tenemos de vagabundos, tenemos... Nos gusta jugar con eso. Ya nos anima y los bailarines nos animáis muchísimo más a que disfrutemos y a que bailemos y que rompamos el suelo. Claro que sí, tú te vas a animar también, que ya lo sé yo. Hombre, claro que sí, pues ya voy a ir a bailar yo ahora. A ver, ¿y tú? ¿Qué estilo tienes de música? ¿Cómo bailas? La intuición, el movimiento y el bombo clap dentro del cuerpo. Ahora mismo, de venga, va. Dejar que bailes. Vamos, salsero. Yo te invito. ¿Ya veis qué ritmo tienen aquí? Dame de todo. Amor. Yo no me la sé, pero bueno, yo lo bailo. Di que sí, que el ritmo se siente desde dentro. De amor, bailamos hasta las 10. Hasta que de la luz.
Eso está claro, siempre disfrutamos nosotros. Nuestro principal objetivo es que disfrute la gente y bueno, está claro, ¿no? El ambiente es increíble. Es increíble, está todo repleto de gente. Yo quiero que me contéis esto, qué significa lo de vuestras bueno, nosotros canciones. somos los Daza Brothers y bueno, nos hemos puesto una inicial cada uno, entonces, bueno, ya lo podéis ver. La verdad es que es el tercer año que repetimos y nos han llamado y nosotros encantadísimos de compartir la noche con todos, con toda Pucela. Y... Bueno, esta es una cara conocida que ya hemos visto. Estamos preseleccionados para ir a Eurovisión, ni más ni menos. Claro que sí, fue una sorpresa para mucha gente aquí en Valladolid. La gente lo recibió súper bien la noticia y me han apoyado. Bueno, hasta el día de hoy me dicen, ¿qué pasó con Eurovisión? Y digo, bueno, otro año volvemos a intentarlo. Y nada, estamos con el tema del disco, ya va a salir a finales de agosto y estoy súper contento. Esta noche voy a presentar canciones nuevas del disco, una canción que he compuesto para los Juegos Olímpicos. ¡Madre mía! Súper contento. Esta noche vamos a ver cómo la gente vibra y cómo baila con todo el show y con todos los pedazos de artistas que están esta noche aquí conmigo. Una sorpresa para ti. A ver, enséñamela. Inicia el single de los Juegos Olímpicos que se llama Get Up Everybody. ¡Madre mía! Vida. Y tengo un regalo para ti, te lo voy a firmar en exclusivo. De Sin Complejos. Sí, por favor.
todas partes, allá donde vaya de vacaciones, me lo llevo para que suene tu música. Claro, y para que, sí, que me transmitas esas energías. Claro que sí, muchas gracias. A ti. Gracias, chicos. Que no me subía a este escenario y la verdad que sube una adrenalina de estar aquí, impresionante. Por supuesto, ¿cuál es tu experiencia de estar aquí arriba? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué te parece estar aquí? Pues aquí se está genial, hay muy buen ambiente, con muy buena gente rodeada y con el mejor calor, todo. La verdad que quien tiene magia no necesita trucos y aquí estamos disfrutando de una noche muy mágica, ¿o no? ¡Sin complejos siempre! ¡Siempre sin complejos! Aquí en la 8 Valladolid con nuevas sorpresas. ¡Un beso!